Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre que viene a nuestro encuentro en este domingo tan importante en que el Señor nos regala su palabra, leemos hoy esta primera lectura que nos trae la iglesia, que pedagógicamente nos presenta la palabra de Dios. Leemos del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 66 del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que están de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor: yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Queridos amigos, estamos ya en este último capítulo de Isaías, que nos habla de esperanza, que nos habla de porvenir maravilloso. Pero eso también, queridos amigos, depende de cómo nosotros escuchamos la voz de Dios y cómo la ponemos en práctica. Es lo que Isaías quiere resaltar. Dios nos salva, ya el mismo nombre de Isaías nos está diciendo. Es la salvación de un Dios, es la respuesta de Dios que nos habla de transformación, que nos habla de abundancia, de riqueza, porque justamente escuchamos su palabra. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que en los tres Isaías, el primero que nos habla de tristeza, de dificultades, justamente porque nos hemos alejado de Dios. El segundo Isaías, después de recapacitar y darnos cuenta de nuestros errores, nos habla de un consuelo. Y este es el tercer Isaías, capítulo 66, al finalizar este libro maravilloso que nos habla de abundancia, de riqueza, porque hemos obedecido la voz del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.